¿Qué tal? Estamos en Tlamapa Permacultura. Ahí está la casa, la Tiny Home de Superadobe. Por allá está la cabaña de madera, que ahorita voy para allá a verla porque parece ser que ya está. Ahí están los gallos. Ya está, ya creo que pronto la vamos a empezar a rentar. Nada más que ahorita, chistoso porque aunque todavía no llueve y entonces pues no podemos sembrar árboles. Por otro lado, pues estamos con la programación de los fertilizantes, el cálculo de árboles, etc. Y estoy grabando desde afuera porque pues ya la casa ya empieza a cerrarse y las pacas ya crean, ya no permiten que entren tan fácil las radiaciones, la señal del celular. Pero vamos a ver si no se corta el video. Bueno, ya estamos colocando las vigas. Hay una modulación en la colocación de las vigas para aprovechar la madera arriba. Aquí ya está lo del volado para la, no esta, sino la que va en este techo. Sobre de este techo es donde vamos a colocar calentadores solares, tinaco y eso. Fotovoltaicos. Están afinando los. Primero se rellenó pues con lo que salió de las cepas, menos la tierra negra la apartamos para jardín y después, por eso aquí todavía faltan unos 5 centímetros, ya se pone el firme de cal, tierra cal, que lo enseñamos en el siguiente módulo del curso de bioconstrucción. Tenemos lugares en donde van a aprender a hacer superadobe, vamos a aprender sobre de la cal y vamos a aprender firmes y Tadelac. Bueno, aquí ya habíamos visto, súper importante esto porque me está amarrando este espacio, que estamos en el límite, ¿no? Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De hecho, justo es el límite, ¿no? Una construcción de pacas de paja no debe tener más de 7 pacas de largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De hecho, esta tiene 8. Por eso es que colocamos esas como tensores. Ahí es la cocina. Este es el comedor. Este es el área de habitaciones para visitas. Y allá es la recámara principal. Ahorita las vigas que se están colocando son las de este lado, que son un poquito más pequeñas. Y faltan las vigas del otro lado que todavía no llegan. Y acá ya es la terraza, que da hacia el sur, a una super vista. Y ahorita está el coche y la bodega y demás, pero imagínense todo esto con pasto y árboles frutales, un estanque. Y de aquel lado, las hortalizas, hierbas, etcétera. Así es como vamos plasmando la vida autosuficiente. Allá está la cabaña. Aquí al ratito voy para allá. El siguiente curso en Granja Tequio es de experiencias Granja Tequio, donde van a hacer acompañarnos en almácigos, en sembrar, en podar, en sacar semilla, en ir por la leña, en prender la estufa ahorradora de leña, etcétera. Todas esas actividades que no estamos acostumbrados en una vida artificial, esas actividades que ponen la vida en el centro, esas actividades son las que ustedes van a experimentar en el curso de precisamente Experiencia Granja Tequio.